Ok, video número 426 del curso de proyectos de software. Seguimos adelante. Ayer aplicamos el formato de moneda sobre la tarifa. Sobre el costo de una tarifa. Vayamos a la página sobre esta columna. A ver, está formateado, aunque aquí, a ver qué pasó, se produjo error. Control R. Paso a la siguiente página, no hay problema. Regreso a la primera. Ahí ya se genera ese inconveniente. Nos indica que debemos proveer un número entero. A ver, a ver, a ver, a ver. Regresemos al código fuente. Cuando hacemos la sustitución, solamente está de replace. Quitémosle por si hay puntos. Replace all. Creo que está la función. Replace all. Acá también replace all, entonces el punto por la cadena vacía. Intentemos de nuevo, control R. Vamos a la segunda página, regresamos a la primera. Parece que ahí ya se soluciona. Vamos a la última, vamos a la primera. Faltaba sustituir todos los puntos de un valor monetario, un valor en formato moneda, por una cadena vacía. Perfecto. Intentemos crear otra tarifa. Escribamos aquí. Otro nombre, otro tipo de vehículo, por ejemplo, podría ser motocarguero. Le cobramos tarifa, puede ser por mes. Bueno, digamos por semana, para variar ahí, crear, y hay problema. Vaya. Veamos a ver cuando creamos el vehículo, cuando creamos el tipo de vehículo ocurre este bloque. Entonces estaría cuáles columnas estamos ocultando. La segunda, tarifa costo, creo que este ya no lo necesitamos. 0, 1, 2, 3. Esta es la columna que debe estar oculta. La cuarta ya no es necesario. Y aquí indicamos 5, son 6 columnas. 2, 4. 2, 4. Si ¿Sí está bien? A ver. Quitémosle este valor. Sí, la última columna. 2, 4, 6. Sí, son 6 columnas. Perfecto. Y aquí. Sí, está bien. Control R. Voy a tratar de eliminar este último. Ok. Lo creamos otra vez. Moto carguero. Tarifa, digamos, por año. Crear. Pero no lo formatea. Si refresco la página, sí lo formatea. Vaya. ¿Cómo podríamos hacer para que efectivamente se refresquen los nuevos valores que se agregan? Esto está muy 20 millones más de lo que cuesta el motocarguero.
en pesos colombianos. Debemos arreglar esta parte porque, por ejemplo, al tractor le cuesta también 20 millones. Modificar esas tarifas. Listo. Ta, 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 tan. Aún así, voy a eliminar esto. A ver. Se elimina. Agreguemos aquí motocarguero nuevamente. Motocarguero. Tarifa por minuto. Crear. Ahí está, pero no lo formatea. Preguntémosle a ChatGPT algo respecto respecto a este problema. ¿Por qué no refresca? Yo creo que de forma, digamos, intencional se puede llamar a algún método de la API de DataTable para que haga un refresco sobre las tablas. Ok. Preguntemos aquí. ¿Cómo llamar, cómo hacer que una tabla de DataTables se refresque cuando se agrega un nuevo registro de forma dinámica? Ok, ahí viene la respuesta. Esta es la inicialización de la tabla. Aquí se agrega el registro. Dice refrescar y mantener la paginación. Si quieres recargar los datos desde el servidor, pero mantener la paginación en su posición actual, utilizamos esta expresión. DataTables, este es un nuevo registro, dice false. No restablecer la posición de página actual. No restablecer la posición de página actual. Cuando agregamos el registro, inmediatamente regresa a la página inicial. Miremos el código. Cuando se agrega ese nuevo registro. Draw. Este método draw, ¿cómo sería ahí? Claro, nosotros vemos que aquí se agrega table.row.add. Se agrega la fila y punto draw. Coloquemos, hagamos una prueba colocando aquí true. Regresamos. Eliminemos ese registro. Crear. Motocarguero. Dejamos ahí. Sigue manteniendo. A ver, voy a copiar. Después de agregar, está mal escrito esto, agregar ese último registro, la página, el valor del costo de tarifa no se refresca. Parece que después de agregar un nuevo registro, la columna que muestra tarifa costo no se está actualizando correctamente. Esto podría deberse a que la tabla no se está refrescando adecuadamente o los datos no están recargando después de la actualización. Mantener la paginación actual. Data tables. O sea que si dejamos ASCII y colocamos esta expresión, es el data table. Intentamos de nuevo, eliminemos este registro,
refrescamos la página, control R, agreguemos ese motocarguero, pero vayamos a la segunda página, ahí, a ver qué pasa. Moto carguero, crear. Hay problemas. Cannot read properties of null. URL. Ok, ¿por qué no estamos haciendo una llamada por URL? Le voy a indicar. A ChatGPT lo siguiente. De esta forma, la tabla está cargada previamente. La tabla está cargada previamente. Y con DataTable se inicializa. Los datos no se obtienen usando una solicitud sobre data tables. Estoy utilizando flags. Dado que estás utilizando flags para renderizar la tabla de datos en el servidor y luego inicializas la tabla con data tables en el cliente, pero no estás usando Ajax para obtener los datos, deberás actualizar manualmente los datos de la tabla en el DOM cuando agregues un nuevo registro. Aquí te doy algunos pasos que puedes seguir para asegurar que el campo de tarifa costo se actualice. Ok, entonces esta es la nueva fila. Ta, ta, tan. Se agrega, tan, se coloca al final y básicamente se inicializa la tabla. Reinicialización si es necesario, hacerle un destroy. Bueno, también lo que yo estoy pensando es lo siguiente. Vayamos aquí al código y cuando se agregue el dato, aquí viene tarifa costo, podríamos llamar al método formatear dinero. Así. Formatear dinero. A ver, 4. Borremos este registro. Control R. Crear. Nos falta eliminar algo de ahí. Parece que no. Sí, ahora sí. Moto carguero. Vayamos a la última página. Ahí está. Ahí está. Listo. Un commit, formato moneda para el último registro agregado sobre el campo columna tarifa costo. Hasta la próxima.